Querido bloguero, bienvenido, ¿cómo estás? Mucho gusto, por si no me conocen, mi nombre es Eloy y esto es Eloy Travel Vlogs. Me encuentro en una zona de la ciudad de Miami muy conocida por muchos que viven en esta ciudad. Una zona donde las personas vienen a disfrutar, a comer, a bailar, a gozar, donde viven muchísimas personas de un determinado país que en este video nosotros le vamos a contar. Así que quédate conectado porque estamos en la llamada Pequeña Caracas, en Miami. El Doral, comenzamos. Hace 20 años en la ciudad de Miami, lo que más había eran cubanos, por así decirlo. Lo que más se conocía en esta ciudad era todo el exilio cubano que vivía en esta ciudad. Pero alrededor de la década de 1990-95 hasta el 2000, muchas personas de países latinoamericanos que empezaron a tener conflictos con sus gobiernos pensaron en la posibilidad de emigrar hacia los Estados Unidos. Por supuesto que esa emigración abarcaba países como Nicaragua, Salvador, Perú, Chile y también los venezolanos. Exactamente, los venezolanos de cual estamos haciendo este video en el día de hoy. La historia de Doral comienza alrededor del año 1950, por si tú no lo sabías, y se puede considerar los padres de Doral a Doris y a Alfred Kescal. Sí, estas dos personas célebres fueron, por así decir, los padres de Doral. Estos pioneros en lo que era el real estate aquí en la ciudad de Miami compraron en la década del 50 un gran terreno que abarcaba desde el noroeste de la calle 36 hasta el noroeste de la calle 74. Sí, y iba a ir desde la 79 avenida hasta la 117 avenida. Aquí solamente era pantano. Todo esto que tú ves hoy aquí lleno de edificios, de mall y todo decorado tan bonito, era un grandísimo pantano. Ellos compraron este gran terreno que iba a ser alrededor de unos 2.400 acres, para que tengas una idea en kilómetros cuadrados cuánto sería, 9.7, casi 10 kilómetros cuadrados. Compraron esto con la idea de hacer un gran campo de golf, un golf club aquí, como el que ya tenían junto al hotel en Miami Beach. Rápidamente el Doral Club y el Doral Hotel se volvieron los sitios más populares que tenía esta zona, y muchos huéspedes que se quedaban en el hotel de Miami Beach, en su hotel por supuesto, eran traídos hacia el Golf Club para que pasaran un día en el campo de golf. Y así iban comenzando las cosas en esta zona del Doral. Yo te voy a contar un dato curioso que estoy seguro tú no sabías. ¿Tú sabes cómo se originó el nombre del Doral? Te aseguro que el 90% de las personas que viven en esta parte de la ciudad de Miami no lo saben. Pues Doral es una conjunción del nombre de Doris y Alfred. Así fue como se originó el nombre de Doral. ¿Qué te parece? Vaya detalle curioso aquí en el Eloy Travel Vlogs. A medida que fueron pasando los años, las personas fueron llegando a esta parte de la ciudad. Y como era una zona inexplorada, bastante nueva, por así decir, muchos empezaron a invertir en bienes de raíces y en otros tipos de negocios, como restaurantes, bodegas, mercados, cosas que permitía a la población de Venezuela recién llegada a este Doral poder tener el sueño de ser económicamente libres y también no tener la represión que estaban viviendo en su país. Esta pequeña parte de la ciudad de Miami, que seguro tú no conocías bien su historia, tiene un área, abarca un área de 39 kilómetros cuadrados. ¿Qué te parece, eh? Y según el último censo realizado en el año 2020, su población estaba por encima de los 75 mil habitantes. Fortune Small Business categorizó y CNN Money rankeó
a la ciudad de Doral en el número 51 de una lista de 100 ciudades con mejores negocios mixtos. O sea, que Doral es una ciudad que tiene mucha oportunidad en la exportación e importación, dado a la proximidad que tienen con el aeropuerto de la ciudad de Miami. Ahora bien, préstame mucha atención. Muchas personas que viven hoy en día, en el año 2023, agosto, que estamos, del 2023, en la ciudad de Doral, muchos se plantean o muchos se preguntan si fue una buena idea venir a vivir aquí, aunque tengas tus raíces venezolanas bien cerca, aunque aquí tienes lo mejor de la gastronomía de ese país, la cultura, muchísima variedad. No, ¿por qué? Porque es muy caro. Vivir en el Doral es extremadamente caro. Un apartamento de un cuarto te puede salir, o sea, de un cuarto con un baño, te puede salir alrededor de unos 2.100, 2.200 dólares mensuales la renta. Y si vas a un 2,2, esos ya van a estar por encima de los 3.000 dólares. Y ni hablar que si te quieres comprar una casa en el Doral, estate preparado porque te va a costar más de medio millón de dólares. Otro detalle curioso que tiene la ciudad de Doral, por si no lo sabías, es que aquí radica Univision Networks y CBS, y también la gran cadena de Telemundo tiene oficinas en esta ciudad. Aquí el Doral como que se ha adueñado de todo esto aquí. Aquí es un ícono todo lo que es el área latina de la ciudad de Miami. O sea, ya no solamente es la pequeña Habana, así que también tienen el Doral para que tú puedas disfrutar de toda una variedad latina, sobre todo venezolana, sobre todo venezolana, que eso, hermanos venezolanos en su país, de verdad, con esos presidentes que les han tocado, la están pasando muy mal. Y por eso vienen a vivir aquí, allí, al Doral. Y te preguntas cuáles son los restaurantes más famosos que tiene. Empezaremos por Cuba Cabana. A mí me encanta este restaurante. Yo sé que es un restaurante cubano fusión aquí con el Doral, pero realmente es una fusión y se come muy rico, sin dejar de decir que por las noches, sobre todo los fines de semana, aquí tienes tu DJ, hay una buena música, un buen ambiente, un buen espectáculo. También tienes Chico Malo, que es otro restaurante que es bien conocido en esta área del City Place, donde muchas personas vienen sobre todo por las noches a disfrutar, porque además hay también tus bares, tus lugares donde tú puedes tener toda una noche interesante y divertida. Macondo es otro de los lugares que tú tienes que visitar cuando tú vengas a, o sea, cuando tú quieres comer algo rico. ¿Por qué? Porque aquí se desayuna bien, aquí se tiene un brunch bastante interesante. Los fines de semana hay música en vivo, o sea que puedes tener una experiencia muy satisfactoria cuando vengas a este lugar. Es otro de los restaurantes o de las cafeterías, de los lugares que puedes visitar cuando estés en el Doral. Otro restaurante que tú puedes venir a visitar cuando estés aquí en el Doral es Pispinazca. Pispinazca, ubicado en el Downtown Doral, que también es muy sabroso este restaurante. Aquí se come muy rica comida peruana, aquí en el medio de una ciudad venezolana en Miami. Si es que el Doral tiene eso, tienes muchos lugares donde tú puedes disfrutar, pasarla bien. Tiene Campo de Golf, los restaurantes, tienes también el City Place, tienes también el Downtown Doral Park, que es un lugar extremadamente bonito. O sea, el Doral es un lugar donde tú puedes pasarla siempre bien. Con razón, en el año 2018 fue escogido como el lugar, como el mejor lugar para vivir en la ciudad de Miami. Sin olvidarse, que es un detalle muy importante, es que es caro. Lo único malo que tiene, por así decirlo, es que es un lugar para vivir bien caro. Me encuentro en el Tron National Doral. Se podría decir que el Tron National Doral fue como la madre, el precursor de todo lo que se iba a convertir esta ciudad muchísimos años después. Por si tú no lo sabías, Donald Trump adquirió este magnífico complejo turístico y de golf en el año 2012 y le cambió el nombre y pasó a llamarse, en vez de Doral Golf Club, a
llamarse Trump National Doral Golf Club. ¿Qué te parece, Y si tienes un chance, tienes que llegarte aquí a The Doral Yard, The Doral Yard, un lugar para que tú pruebes un poquito de todo, que hay todo tipo, Aquí está barbacoa patrocinada por Finca, que es muy, muy sabroso, tiene Santo Dulce, The Backyard, es un lugar bien sabroso que tú no te puedes perder si estás aquí en el Doral. ¿Qué es que eso es lo que tiene el Doral? Es que es muy limpio, está muy bien cuidado. Miren esto, qué impresionante, miren esto. Yo estoy aquí en el Downtown Doral. Esto es un lugar sumamente impresionante para visitar. No solamente para venir a comer, como restaurante Fisquinasca que lo tiene ahí, Las Vegas, que es un restaurante de comida cubana, como Bocas Grill, que lo estás viendo ahora mismo, Bocas Grill, que también es muy interesante, que no está aquí en el Downtown, pero también en el Doral, en lugar de lo más sabroso. Pero es que este lugar aquí, esto es muy bonito. La verdad que yo vivo en Miami hace 8 años y nunca había pasado por aquí. Por supuesto que no te puedes perder el Downtown Park Doral. Ya si vienes al Downtown Doral, tienes que venir al parque. Realmente es un lugar bien bonito, un lugar muy tranquilo, donde puedes hacer tu ejercicio, donde puedes traer a tus hijos si tienes, para que corran por el parque, para que jueguen en la zona dedicada a los niños. Tienen toda una tranquilidad en este parque, tú puedes venir a disfrutar. Vuelvo y te digo, es que es Doral. Está pensado para un país avanzado. O sea, ¿ves? Se ve así como que esta es una parte de la ciudad, que es para un país avanzado. No como otros lugares de Miami, ¿no? Que verdad que dejan mucho que desear y parece un tercermundista. Pero aquí están construyendo, siguen construyendo. Tú puedes ver allá al final como siguen construyendo edificaciones, lugares. Cuando venía en camino hacia acá me encontré un lugar donde también están haciendo un gran parque ahí, que eso va a quedar espectacular. En fin, o sea que el Doral se sigue ampliando, sigue creciendo. Y un detalle curioso que seguro tú no sabías, es que el Doral en el año 2022 eligió por primera vez a una mujer alcalde. Sí, a Cristi Fraga se convirtió en la primera mujer alcalde del Doral. ¿Qué tú crees? Un detalle curioso aquí en el Lloyd Travel Blogs, aquí mi bloguero, desde este maravilloso parque. Voy a ir despidiendo el video del día de hoy. Espero que realmente te haya gustado, que la hayas pasado bien, que lo hayas disfrutado, que hayas aprendido algo que no sabías en tu vida, o sea, de la ciudad del Doral aquí en Miami, porque muchas personas piensan el Doral, sí, donde viven todos los venezolanos. Y sí, pero no es tan así. Sí, viven todos los venezolanos, pero tampoco es tan así. Tienen mucha historia, en sus pocos años que tiene, en sus menos de 100 años que tiene esta ciudad, o sea, sus 50, 60 años que tiene, tiene bastante historia, que tú has conocido algo de ella aquí en este video. Así que, sin más, como siempre les digo, suscríbanse al canal, regálenme un like, déjame un comentario, comparte el video si te gustó, ¿ok? Y nos vemos en una próxima aventura. Chao, chao. Se me había olvidado decirte. Nos vemos.